Antonia. Estamos en el barrio El Paraíso de Esperanza, provincia de Valverde. La mayoría de gente que me van a ver me conocen. Yo voy a hablar con respecto al caso de Carlos, el muchacho que avaliaron en el San Miguel. Para mí es un muchacho tranquilo, hasta donde yo lo conozco. Y tengo para decir que lo que se llama San Miguel Paraíso está durmiendo tranquilo después que ese muchacho está por estos alrededores. Porque esto no se aguantaba aquí. O sea, él tiene esto controlado aquí con eso. Mi nombre es Christopher, yo soy hermano de Carlos, el muchacho que avaliaron, la gente de DICRIM, que lo secuestraron y lo llevaron para el Batey 2, para allá, y le dieron un tiro. Por este medio quiero que se sepa que yo soy un muchacho tranquilo, todo el que me conoce lo sabe, que yo soy un muchacho, entiende, que no soy un muchacho de cosas malas. Y el hermano mío me dijo que ellos, cuando lo interceptaron ahí, tenían una foto donde aparezco yo. Quiero decir que no tengo problema con nadie. Por este medio quiero hacerle un llamado a las autoridades por un caso que ha ocurrido en el barrio San Miguel, perteneciente a Esperanza Valverde, donde se dice que lo agarraron dos policías y que lo agarraron en el hoyo y que le encontraron droga y un chagón. Y queremos hacer un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo, porque el barrio Esperanza está consciente de que no fue así como ellos dicen, sino que ese joven lo apresaron saliendo de su casa, saliendo de su vivienda, y lo montaron en un carro, cuatro policías, le dieron un balazo en una pierna y se dice que lo trasladaron para el Batey 2 para allá abajo, sin saber los fines que los policías tenían con él. Entonces queremos que las autoridades investiguen a fondo para que la verdad salga a la luz, puesto que él andaba desarmado, puesto que no tenía drogas y puesto que estaba saliendo de su vivienda. Yo vivo en el San Miguel, pues la planta ya, a 6 calles para abajo de la planta ya. Yo estaba en el frente de mi casa cuando ese carro gris bajó. Yo me quedé mirando el carro gris. Ellos frenaron enfrente de mí, abrieron las 4 puertas, me encañonaron, me revisaron, no me encontraron nada. Ellos me revisaron muy bien, que yo tengo testigos que ellos me revisan y no me encontraron nada. Agarraron, me montaron en el carro, me bajaron para Batey 1, para allá, para los guineos, para un monte me llevaron, que eso es secuestro. De ahí me hicieron pila de preguntas y después me dieron un tiro en un pie. Como que a mí dije que le busque hierro y vaina rara. Yo le dije a ellos que yo no estaba robando, que yo no estaba haciendo nada malo, que ellos vieron muy bien donde me agarraron. Entonces de ahí me llevan para el hospital, el paso, como para que yo me desangre y me muera. Me dieron un tiro en el pie derecho, con una once. Ellos no me hallaron nada a mí. Y quieren decir ahora que me agarraron en el hoyo, que fueron dos policías que me agarraron. Y fue Hugo de DICRIM que me agarró a mí. Frente a mi casa, que tengo testigo, que ellos me agarraron frente a mi casa, que yo no estaba haciendo nada malo. Como ellos quieren decir, que me agarraron un chagón. Ellos pila de testigos que saben que me agarraron frente a mi casa. Y yo no tenía nada, porque yo me hice poloché, me tiré al suelo y le puse la mano para atrás, me posaron. Que yo llamé a una haitiana, que por la haitiana fue que no me mataron. Si yo no hubiera visto a esa haitiana, hoy en día iba a estar yo muerto, yo soy un difunto hoy en día. Eso es lo que tengo para decir, porque yo estoy diciendo la vaina como son,